Díganos su nombre en cámara, de dónde viene usted, quién es usted y la denuncia que viene a hacer. Ok, mire, mi nombre es José Cabral, diputado José Cabral, candidato a diputado por la circunscripción 2 de la provincia de Santiago. Y hemos venido porque estamos procediendo al sometimiento de un recurso de nulidad de las elecciones que se han celebrado en esa circunscripción. ¿Por qué razón? Por lo siguiente. Lo primero es que ha habido una flagrante violación a la cuota de género. La Constitución de la República habla claramente de equilibrio de género y la ley 3318 habla de manera específica de un 60-40. Resulta que en esa circunscripción habían tres candidatos hombres y una mujer, lo cual incluye una violación porque eso constituye solo un 25%. Y la ley dice claro que no puede ser menos de 24. Lo otro es que a consecuencia de esa situación, las boletas, sobre todo los fascículos de boletas, fueron prácticamente engavetados y aparecieron solo el día de las elecciones. No se sabía el número de casillas, la gente no podía votar. La situación es tan grave que la votación que saca la candidatura presidencial de Luis Abinader y la que saca el candidato a senador Eduardo Estrella está del cielo a la tierra con la que sacan los diputados. Porque hubo un nivel de desinformación provocado por la Junta a consecuencia de la violación de la ley y la Constitución. Y en consecuencia estamos procediendo a presentar un recurso de nulidad en el Tribunal Superior Electoral. Lo otro es que tenemos avalado que en esa circunscripción ha habido una gran cantidad de compra de votos. Había gente instalada como si estuviera vendiendo sándwiches, comprando votos delante de todo el mundo. Lo tercero es que el candidato que resulta triunfador en esa circunscripción desmanteló los afiches de los otros candidatos. Y ese señor que está avalado por un alcalde, el alcalde de San José de la Mata, que se ha dedicado a una serie de ilegalidades. Nosotros estamos procediendo legalmente, más que nada porque esta democracia hay que tratar de asentar.